Buenas tardes, Pastor David Jan y hermanas en Cristo. Soy la hermana Cinti Ruiz Laiche de la Iglesia Manmín Perú. Soy miembro de ya casi 7 años que he conocido al Señor Jesucristo y a mi pastor principal. Bueno, mi testimonio es el siguiente. La semana pasada, que fue el lunes, comencé con decaimiento de cuerpo. Me dolía mi espalda, no quería comer, sentía náuseas. Y yo pensaba que era porque como estoy en el campo, muchas veces la comida no comía bien. Y yo pensaba que era de eso. Y a medida que fue pasando los días, me dio insomnio, no podía dormir, como 3 días, no pude dormir seguidita. Me levantaba a las 12 de la noche y de ahí a mi sueño no coincidía con el sueño. Era insomnio. Y para el día sábado amanecía con fiebre, me dio fiebre interior. Me dolía todito mi espalda, me dolía mis huesos, me dolía la cabeza. Tenía náusea. Y de manera que, hermanos, agarré el pañuelo de nuestro pastor principal y le puse en mi pecho y empecé a arrepentirme porque yo me estaba portando mal con mi esposo, con mis cuñados. Y me arrepentí para que el Señor me dé una oportunidad de cambiar mi corazón, mi mal carácter. Y estuve así casi todo el día, mal, no me levanté de la cama. Y como también tenía atraso menstrual, me hice una prueba de embarazo y salió positivo. Entonces yo dije, son los mismos síntomas que tuve con mi segunda bebé, que ya tiene 1 año y 7 meses. Fue el mismo síntoma, insomnio, dolor de espalda, se me bajaba mi presión. Pero eso, hermanos, me duró como 3 meses, esos síntomas. Pero en ese tiempo mi pastor David no estaba con nosotros en Perú. Y sufrí 3 meses, hermano. Pero el día domingo yo llamé al pastor David. Lo llamé a mi pastor David, terminando el primer servicio de la mañana. Pastor había orado, hermanos. Lo sentí como mi pastor David oraba con toda fuerza, con todo su corazón. Yo le recibí con un amén que empecé a sudar toda mi espalda, mi cuerpo. Empecé a sudar. Estaba en un lugar fresco, pero yo sudé bastante, hermanos. Y después de la oración, escuché el segundo culto. Examiné mi vida, qué es lo que estaba haciendo. Y recibí la prédica de mi pastor David con un amén. Y me acosté, pues, hermanos, el día domingo. Regresé del pueblo al campo. Me acosté y me quedé dormida, hermanos, para la gloria de Dios. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, que es el día lunes, amanecí con energía, ya no tenía insomnio, se había ido el insomnio, había dormido bien, se me fue náuseas, dolor de espalda, todo se me ha ido, hermano, estoy tranquila, estoy feliz porque también no solamente recibí la sanidad, sino también la llenura del Espíritu Santo, que es lo que es lo que me faltaba en mi vida, hermanos. Gracias, doy gracias al Dios Todopoderoso de mi pastor principal, porque obra en el espacio que ha dado al precioso varón, que es nuestro pastor principal. Dios obra en ese espacio. También agradezco a mi pastor David Jan por su tiempo, por su oración, porque siempre está pendiente de mí cuando le llamo. Bendiciones, hermanos.